Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, us adreço unes paraules per inaugurar aquest seminari sobre les iniciatives i finançament europeu amb hidrogen. Primer vull agrair al president del Port, Josep Maria Cruzet, que ens hagi cedit amablement aquest fantàstic espai. Ens ho estava dient la conferenciant, que quin lloc més bonic, pels que no l'hagueu vist mai, és un lloc entranyable. Després volia agrair-li sobretot a la doctora Marina Martínez del Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial CEDETI de Brussel·les i ponent del seminari que hagi volgut acceptar i venir a Tarragona a desplaçar-se al Gran Goig, que és catalana i, per tant, d'alguna manera estar aquí amb nosaltres és com una persona més. No hem de canviar de llengua, és perfecte, no? També les altres autoritats que ens acompanyen i els que d'alguna manera esteu presents i els que esteu en streaming, d'alguna manera, o en línia. M'han dit que som un centenar de persones les que estan en aquest moment inscrites i connectades amb aquesta sessió. Primer volia adreçar unes paraules, donar la benvinguda, com he dit, als assistents presencials i virtuals i agrair, sobretot, com he dit, al Port de Tarragona, sobretot perquè quan nosaltres vam començar amb les iniciatives de la Vall de l'Hidrogen Verd, que pensaven que era de la Catalunya Sud i que després s'ha convertit en la Vall de l'Hidrogen de Catalunya com un dels projectes Next Generation de la Generalitat de Catalunya, des del primer moment vam tenir un aliat, que va ser el Port de Tarragona, i agrair-li sempre aquesta proximitat a la nostra institució. Ell és alumni de la nostra institució i, per tant, això és molt comú aquí a la nostra regió i ens sentim molt orgullosos d'aquesta relació que tenim, no? També volia agrair als empresaris i a les altres entitats que ens han acompanyat en aquesta aventura de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, no? Estic parlant d'Enagas, Repsol, estic parlant de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la Diputació de Tarragona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que també forma part d'aquest grup impulsor amb el que vam començar aquesta iniciativa. I a més, sabeu que també tenim aquest nucli del coneixement, del que seria la innovació, la recerca i la transferència, on tenim, a part dels membres de la universitat, comptem amb els instituts que estan associats al nostre territori. Estic parlant de l'ICIC, de l'Institut Català d'Investigació en Química, de l'IREC, de la Indústria de l'Energia i Eurecat, que serien aquests altres partners de coneixement que ens acompanyen. I per descomptat, volia agrair als 160 empreses que avui formen part d'aquesta iniciativa tan engrescadora i vital pel futur del nostre país. Un dels elements claus per impulsar la nova economia de l'hidrogen són les iniciatives de finançament i l'impuls de la Unió Europea que té sobre pensant que l'hidrogen és l'element estratègic per fer front al canvi climàtic i, per tant, això és extremadament rellevant. Avui, per parlar-vos justament d'aquest element clau, i tenim aquest seminari i li volem agrair, com he dit abans, a la doctora en física, la doctora Marina Martínez, que ens explicarà quines són les iniciatives i els mecanismes de finançament que la Unió Europea té per impulsar l'economia i la societat de l'hidrogen. A tots ens preocupa. Podem fer moltes coses, pensar en fer moltes coses, però necessitem recursos. I la Unió Europea ha apostat per aquests recursos. La doctora Marina Martínez és membre destacada de l'Agència Espanyola d'Innovació, del CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico en Industrias, del Ministeri de Ciència i Innovació, a l'oficina de Brussel·les, l'oficina que es diu SOST, Spanish Office for Science and Technology, on coordina els programes d'especialització de gestors en l'àmbit europeu.
Sí, de parlar amb els ciutadans, amb les empreses de la nostra societat i els haguéssim intentat fer entendre el moment disruptiu que estàvem a punt d'entrar, segurament no ens n'hauríem sortit. Per molt que hi haguéssim posat molta voluntat, tothom ens hauria dit que el que estàvem explicant segurament no passaria mai. Ara, 2 anys després, això seria absolutament diferent. No només perquè hem viscut una pandèmia pel mig, això jo crec que ningú va ser capaç de pronosticar-ho, sinó que a dia d'avui jo crec que en general la societat és molt conscient que vivim en uns temps absolutament canviants. Uns temps en què els paradigmes, per exemple, dels vectors energètics han transformat la nostra realitat amb canvis com pot ser aquests increments més del 500% en el preu de l'electricitat, més del 200% en el preu del gas, més del 100% en el preu del cru de petroli i tot simultàniament i en el mateix temps en els 3 vectors energètics. En uns temps en què hem pres consciència de que el principal sistema de transport de mercaderies en el món, com és el transport de mercaderies per via marítima, on s'hi mou el 90% de les mercaderies a nivell mundial, a la que agafa una mica un encostipat, jo no m'atreviria a dir que agafa una malaltia, sinó només un encostipat, ens trobem amb un impacte immediat en tot el sistema productiu, on grans fàbriques de primer nivell han de parar i reprogramar la seva producció perquè no els hi arriben les matèries primes, i on, a més, la nostra societat ha pres consciència que hem posat en el centre de totes les decisions que adoptem la sostenibilitat. Per sort, ja no s'entén que s'adoptin decisions empresarials sense tindre en compte la seva compatibilitat en l'àmbit de la sostenibilitat. I, per tant, per posar-ne 3 exemples, com els que he posat ara, han transformat en els últims temps de manera molt radical el paradigma i l'estatus quo de les nostres decisions socials, empresarials, del nostre dia a dia. I és precisament en aquest entorn on paradigmes com el de l'hidrogen agafen força. Jo recordo quan fa escassament 2 anys i mig o 3 rebem algunes visites al que algú ens explicava que el futur passava per l'hidrogen i com els hi costava justificar-nos que això era més present que no pas futur. I escassament això, 2 anys i mig després, és present. Estem en un entorn com el de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, on s'estan plantejant projectes enormement potents, on s'hi estan sumant sinergies i s'ajunten socis i actors que hauria sigut impensable que s'hi haguessin sumat en altres moments entre ells, emprenent conjuntament projectes. I, per tant, és evident que l'hidrogen s'ha posat en el centre del dia a dia i és absolutament fonamental pel nostre territori, pel país, tot el que hi gira al seu voltant. Per tant, gràcies a tots pel vostre interès en aquest àmbit, gràcies a tots per impulsar-hi els vostres projectes i les vostres iniciatives i desitjar que la jornada d'avui amb la Marina ens sigui d'allò més profitosa. Moltíssimes gràcies a tots. Bé, doncs, moltes gràcies per la introducció, moltes gràcies també per totes les referències que heu fet, tant els que estem aquí avui com els que ens acompanyen per l'estreaming. Quan vam plantejar aquesta trobada o aquesta xerrada, la idea era una mica de donar una visió d'on estan les diferents oportunitats en diferents fons europeus per una activitat i per una iniciativa com la que estem parlant avui, l'iniciativa de l'hidrogen, en el context de Tarragona, del sud de Catalunya, però no només del sud de Catalunya, no solo del sur de Cataluña, sino también de otras partes del Estado español que se han querido sumar también a esta iniciativa del Valle del Hidrógeno. Por lo tanto, sí que es cierto que al principio me voy a centrar en lo que son las posibilidades de financiación de diferentes proyectos, relacionados con el hidrógeno o que en el cual el hidrógeno es uno de los componentes más o el centro, pero también me gustaría que tuviésemos una visión de conjunto de otros programas que son sinérgicos y en los cuales el tema de la energía
y en concreto del hidrógeno como vector energético también tiene cabida y que, bueno, pues no solo está en el ámbito nacional, ¿vale?, sino también hay otras ventanillas en las que nos podemos, a las que nos podemos dirigir. Entonces, para empezar, siempre me gusta poner esta slide, la he puesto también esta mañana en la charla de la convocatoria de la universidad para los investigadores, es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de la elaboración de un presupuesto de la Unión Europea que ha empezado este año, en 2021, y durará hasta 2027, que ya se empezó a fraguar en 2018. En ese presupuesto, la Comisión Europea nos dice durante los próximos 7 años en qué nos vamos, cuánto nos va a costar la Unión Europea y en qué capítulos se va a desgranar ese presupuesto. También da una justificación, ¿no? Y es curioso porque por primera vez, por ejemplo, se hablaba del tema de defensa. Y ciertamente es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se va a financiar tecnologías y desarrollos cuyo usuario final o cuyo cliente final es el sector de defensa, pero que vienen del ámbito civil y con actores civiles y pagado también con dinero civil. ¿Por qué digo esto? Porque después querría hacer también una llamada a una oportunidad también que sale y que está abierta y que va a estar abierta no solo este año, también durante los años siguientes. En cualquier caso, el presupuesto de la Unión estaba centrado básicamente en las necesidades del ciudadano y, como vemos, los principales capítulos de la Unión que vemos aquí es el verde oscuro, el verde claro. El verde oscuro corresponde a la parte de fondos estructurales. El segundo, el verde claro, corresponde a la parte de la política económica y de la política agraria europea. Y el amarillo o naranja, que es en la parte donde se incluye innovación, investigación y competitividad de las empresas, es el tercer presupuesto más importante de la Unión. Las cifras con las que se aprobaron este presupuesto de lo que nos va a costar la Unión Europea en los próximos 7 años son unas cifras a las que se dio una estimación a la que se llegó en diciembre de 2020. En cualquier caso, sabíamos que esa revisión de ese presupuesto tenía que realizarse en 2023-2024. No obstante, esa revisión se va a realizar ya y hay para 2022 una serie de modificaciones en lo que se llama ese reajuste del presupuesto general de la Unión. Los principales capítulos en donde el hidrógeno tiene, o las tecnologías del hidrógeno, tanto en lo que es investigación como en las diferentes cadenas de aplicación hasta llegar a una aplicación final, a usuario final, pues no solo se encuentran en Horizon Europe, que sería investigación, investigación aplicada e innovación, pero también lo podemos encontrar en el Investment Fund. En el Investment Fund no solo también se financia la parte de investigación más aplicada o las infraestructuras de investigación o la creación de esos entornos que generan esos, digamos, esas innovaciones alrededor, por ejemplo, de la tecnología del hidrógeno, sino que también se pueden financiar inversiones empresariales en ese sentido. Inversiones empresariales o inversiones también a nivel de gobierno local, por ejemplo, o gobierno regional. Y por eso creía que era interesante también tener una visión de este fondo en el cual se puede acceder directamente, no es necesario pasar por ningún órgano central estatal, sino que se puede aplicar directamente a la ventanilla europea. El tercer de las líneas es una línea que ya existía en el anterior programa marco, es el Europe Connective Facility, que básicamente lo que te paga es infraestructura, ¿vale? Y el último que quería comentar es el Single Market COSME, ¿vale?, que también es una de las partes del Investment Fund, ha pasado a ser una parte del Investment Fund en el cual se pueden financiar no solo el tema de ecosistemas de innovación alrededor, por ejemplo, del hidrógeno, sino todo el tema de emprendeduría, todo el tema de ayuda a empresas innovadoras que tienen un producto pero en una situación o una idea de producto en una situación emergente. Vamos a la parte del programa marco. El programa marco se ejecuta en el capítulo este que hemos visto de competitividad e innovación de la Unión Europea y es la parte más importante dentro de este capítulo.
Desde el programa marco anterior, 2014-2020, Horizonte 2020, y el siguiente, el actual, de 2021-27, Horizon Europe, hay un aumento, digamos, en valor absoluto de lo que es el presupuesto. No obstante, estos números, como os he dicho, de los 95.5 billones de euros que se aprobaron en 2020, van a tener una reducción en 2022, una reducción de alrededor de unos 300 millones de euros. Esto se está negociando actualmente entre el Parlamento y el Congreso, entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Estas negociaciones tienen que llegar a término a final de noviembre, principios de diciembre, en cuanto de dónde se va a hacer estos recortes y el monto total de estos recortes. Como siempre, el Parlamento pues siempre está a favor de la ciencia, a favor de la innovación, y lo que quiere es que no hayan esos recortes. Y por otra parte está el Consejo, que son los Estados miembros que hacen sus contribuciones cada seis meses y pues son los que exponen dónde está ese déficit económico. Quería también destacar en esta slide que hay aquí el hecho de que, aunque lo que es programa marco ha aumentado en valor absoluto, por ejemplo, el que ha aumentado también de un orden de un 500% es todo lo que es digitalización, Digital Europe Program. Entonces, la digitalización, que es una de las estrategias de la Unión Europea para este periodo, se lleva a todos los sectores de actividad económica y social. Por eso cobra tanta importancia. En lo que hablamos, en lo que nos referimos a programa marco Horizon Europe, que es la parte central, la parte que está en rojo, básicamente en tecnologías del hidrógeno podríamos descentrarnos en lo que serían los clústeres del Pilar 2, como ha dicho la rectora, en la parte de energía. Pero no solo. Fijaros que bajo el paraguas Horizon Europe o bajo el paraguas Horizon Europe o programas que se parecen o que siguen la misma estructura y que han copiado metodologías y forma de presentar proyectos, ¿vale?, está el Fondo Europeo de Defensa, que es el que está aquí en color naranja. El Fondo Europeo de Defensa es lo que os decía, es la primera iniciativa desde la historia de la Unión Europea que se utilizan fondos civiles para financiar desarrollos cuyo cliente final va a ser el sector de defensa. ¿Vale? Hay una parte que es desarrollo de capacidades, pero hay una parte que es investigación. Y en la parte de investigación, que actualmente está abierta, ¿vale?, se pide también desarrollos del tema energía eficiente basada en tecnologías del hidrógeno. Es decir, por ejemplo, pilas pequeñas que se puedan llevar de campaña, dispositivos basados en tecnologías del hidrógeno para que puedas llevar encima. Todas estas tecnologías o todos estos proyectos son proyectos de I+D, en lo cual la Unión Europea lo que quiere es que haya un trasvase de ese conocimiento del mundo civil a una adaptación a una tecnología de carácter militar. Se trata también de proyectos colaborativos donde están tanto empresas como pueden ser también centros tecnológicos, universidades, centros de investigación. Se valora especialmente el hecho de que las pymes tecnológicas participen, es decir, cuando hay pymes tecnológicas o startups, la puntuación de esos proyectos es mucho más alta para hacer esos prototipos de desarrollos en función pues, de lo que requiere cada una de las líneas de financiación. Esta es una convocatoria que cierra ahora el 9 de diciembre, pero que hay una serie de convocatorias que abrirán también el año que viene en esta línea. Si nos vamos a la parte básicamente de lo que es el clúster 5 de Horizon Europe, el clúster 5 es el clúster en el que se junta el tema energético, el tema movilidad y su impacto medioambiental. Entonces, bueno, como son básicamente los dos, digamos, factores principales que impactan el medio ambiente. Dentro de la estructura del clúster hay una serie de capítulos que hay algunos que están más o menos relacionados con desarrollos de las tecnologías del hidrógeno. Nos centraremos principalmente en lo que es el capítulo 3, en el cual se centra en el desarrollo de sistemas de generación energética que sean sostenibles, seguras y competitivas. Ahí el hidrógeno aparece como una de las tecnologías que puede conseguir esos objetivos, ¿vale? Y veremos una serie de proyectos que ya están preparados para poder aplicar en la convocatoria 2022. Después hay otros capítulos que los he puesto aquí en naranja un poco más claro,
en los cuales pues son o soluciones en las cuales el hidrógeno se ve como uno de los actores que nos puede ayudar a mejorar ese impacto climático del cual han hablado mis co-presenters anteriores, o también se encuentra como uno de los, se ve como una de las tecnologías que puede ayudar a hacer un uso más eficiente de la energía y un consumo más eficiente de la energía. Por otra parte, también en la última que he señalado aquí, en la Destination número 5, capítulo número 5, se encuentran o se piden soluciones del hidrógeno para todos los modos de transporte, que también es una de las aplicaciones en las cuales la Comisión Europea pues, está buscando que las tecnologías del hidrógeno sirvan para mejorar esa eficiencia y esa disminución del impacto de lo que es el transporte en el medio ambiente. Muchas de estas, digamos, convocatorias que aparecen aquí, aunque aparecen en el programa de trabajo de energía, bueno, de energía, movilidad y en medio ambiente, corresponden a unas figuras que existen en la Unión Europea, que se llama, en el programa marco, que se llaman partnerships, partenariados. Entiendo que más o menos todos estáis familiarizados con los partnerships, pero para los que no, pues sabéis que además de lo que son las convocatorias normales de programa marco, de los programas de trabajo, existe otra manera en la cual la Comisión Europea lo que hace es utilizar fondos europeos mezclados con fondos de otro tipo de origen, ¿vale?, para generar proyectos más grandes o proyectos muy orientados a aplicaciones, por ejemplo, industriales muy concretas con objetivos muy concretos. Y esos serían los partnerships. Hay diferentes tipos de estas asociaciones, de estos partnerships, en función de, digamos, quién gestiona esos fondos europeos y del nivel, digamos, de implicación de la Comisión en la orientación de esas convocatorias. ¿Vale? También lo veremos. Y que cierran abril, finales de abril del 2022. Pues se trata, por ejemplo, de proyectos, aquí tenemos proyectos del orden pues, de unos cuatro proyectos aproximadamente en demostradores de sistemas innovadores de almacenamiento de energía y de estructuras de red. Aquí lo que pide, además, es que el hidrógeno, bueno, que esté dentro de un sistema holístico mucho más amplio, en los cuales, por ejemplo, pues el hidrógeno sea también uno de los vectores energéticos junto con otros existentes, como podría ser, por ejemplo, el tema del gas natural o el biometano. ¿Vale? Entonces, aquí como son sistemas demostradores, pues los proyectos se encuentran en un Technology Readiness Level alto y por tanto es necesario hacer una demostración. Esto es interesante, por ejemplo, en los sites, como en el caso del Valle del Hidrógeno de aquí, del sur de Cataluña, donde hay diferentes emplazamientos o diferentes sites ofrecidos por empresas o por infraestructuras críticas en los cuales se podrían prestar a este tipo de desarrollos, en los cuales en Horizon 2020, cuando se hace un demostrador, hay una parte del demostrador que se puede quedar en el lugar y que, por tanto, pasa a ser infraestructura de la entidad. Otro tópico también que veo que puede ser importante, ¿vale?, son para el desarrollo de herramientas que permitan la monitorización, la optimización y la planificación. Aquí es muy genérico, se pueden utilizar diferentes tipos de fuentes renovables, pero destaca el hidrógeno como una de ellas. El hidrógeno puede en solo, pero también en combinación con otras tecnologías, como podría ser el LNG o gas licuado, en entornos como, por ejemplo, podría ser el tema de puertos. De hecho, lo que dice es que lo que pide en esta acción, que está financiada al 100%, porque es una Research and Innovation Action, está financiada al 100% tanto para actores públicos como para actores privados, se tendría que hacer una demostración, por ejemplo, pues en el último punto que pone aquí, en el ámbito de un puerto, ¿no? Por eso también lo puse, porque pensé, bueno, pues si la presentación la vamos a hacer aquí, pues una de las posibilidades sería de realizar
una demostración aquí o una herramienta para esa gestión aquí en el puerto. ¿Vale? Otro de los topics que podría ser interesante en el ámbito en el que nos encontramos aquí es para todo el tema de descarbonización de la industria. Es una de las principales problemáticas y una de las principales objetivos de la Unión Europea para este periodo 2021-2027. La descarbonización de la industria utilizando fuentes alternativas que sean lo suficientemente estables y lo suficientemente, digamos, sostenibles. Obviamente, aquí se tiene que hacer combinación de diferentes fuentes energéticas y en las cuales, por ejemplo, el tema del hidrógeno en combinación con otras fuentes energéticas podría ser una alternativa aceptable. Y aquí también se trata eso, justamente pues, de hacer un demostrador en el sistema o en la cadena industrial que consideremos que puede ser de interés, por ejemplo, para la región. Están hablando de dos grandes demostradores de unos 29 millones de euros y se trata de una acción de innovación en la cual realmente se tiene que hacer una demostración y un piloto en el lugar, ¿no? Como por ejemplo podría ser en el entorno del Valle del Hidrógeno. El último tópico que yo creo que puede ser interesante está más relacionado con hacer una demostración de toda la cadena de valor en el caso de biofuels o non-biological renewable fuel production. Pues bueno, pues una manera de generar hidrógeno también, de la generación del hidrógeno y hacer pues un piloto de cadena de producción. Aquí están hablando de dos proyectos de 10 millones de euros, también son innovation actions, por lo tanto, acciones de innovación, por lo tanto, están muy cerca de lo que es preoperacional y lo que te están pidiendo aquí es que hagas una demostración en un entorno real, validado en tiempo real. ¿De acuerdo? Todos estos dos proyectos que he indicado son proyectos en los cuales el piloto, ¿vale? Se queda en el lugar. Lo digo porque hay muchas veces proyectos de programa marco en los cuales el piloto, una vez acabado, pues se desmonta y bueno, las piezas se van pues, por cada una de las partes, se cobra la amortización correspondiente y ya está. En el caso de estos proyectos que os he comentado ahora, en los cuales lo que te piden es el desarrollo de una planta piloto, la prueba de una planta piloto en un sitio, ese desarrollo puede quedarse allí. ¿De acuerdo? Y es una de las cosas que puede ser interesante. Además de esta destination, hay otros capítulos dentro de lo que es el programa de energía que son los que están más relacionados con los partenariados, con esas combinaciones de dinero público de la Unión Europea y dinero de otras fuentes. Antes de esto, pues quería comentar, hay tres tipos de partenariados o combinaciones o asociaciones de ese tipo de fondos. Los que se llaman coprogram son aquellos partenariados o asociaciones en las cuales el único pagador es la Unión Europea. Y entonces los participantes lo que hacen es participar y poner por su parte medios. Muchas de estas acciones que son en los partenariados coprogram son financiadas al 70% para las empresas. Vosotros como universidad o los que son universidades vais siempre al 100%, pero las empresas o entidades for profit van al 70%. En cualquiera de los casos, siempre además se llevan el 25% de costes indirectos que no es necesario declarar y puede hacer realmente que la financiación pueda ser interesante. En este caso es eso, le presentas tu convocatoria, presentas tu proyecto a la convocatoria correspondiente y el único pagador es la Unión Europea, la Comisión Europea. De manera que no tienes que pedir fondos a ni entidad nacional ni nada, tu único pagador es este. Hay tres tipos de partenariados que están relacionados o pueden estar relacionados con el hidrógeno. Uno, el primero sería el de baterías, ¿vale? El batteries, sobre todo para aplicaciones de electromovilidad o combinación con electromovilidad. El otro sería el que está relacionado con edificios eficientes. Es decir, cuando hablamos a veces del hidrógeno, estamos pensando siempre en temas de movilidad, pero también podemos hablar en temas de, por ejemplo, edificios, lo que se llama edificios positivos o positive buildings. ¿De acuerdo? Esa sería la Destination 4.
Y en la Destination 5 es la aplicación del hidrógeno en hibridación con otros sentidos, con otras fuentes para el tema de transporte. Aquí estamos hablando de heavy vehicles, básicamente. Entonces, los ejemplos concretos en el ámbito de baterías este año 2022 no hay topics. En la convocatoria 2021, que cerró en octubre, sí que había uno de los topics que era de methane cracking para generación de hidrógeno y carbón, ¿vale? Pero esta convocatoria ya está pasada. En 2023 podría salir algo, pero en 2022 no va a salir nada. En el tema de los edificios inteligentes, aquí sí que realmente pues, se tiene que hacer esto de mostradores en edificios, ¿vale? Por eso son acciones que están financiadas al 70% para las empresas y al 100% para las entidades non-profit, ¿vale? O entidades públicas también podrían ser. En cualquiera de los casos, lo que se pide es un demostrador de un edificio. Y el piloto realmente es ese edificio en el cual se hace esa interconexión entre las diferentes fuentes de energías existentes. Se pueden utilizar tanto para lo que es el propio edificio, para temas de electromovilidad alrededor del edificio. Puede ser un edificio como puede ser algo parecido, por ejemplo, a un campus o el recinto de un puerto que se puede considerar como un campus, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y uno de los aspectos principales es también la consideración de esa infraestructura, de ese edificio, ¿vale? como una fuente de generación también de energía. Es lo que se llama positive buildings. Después, en el ámbito del transporte, existe un topic que va a abrir nada dentro de 3 semanas en todo lo que es el tema de vehículo eléctrico, combinación de vehículo eléctrico e híbrido. Aquí también se pide un demostrador, por lo tanto, pues se necesita la combinación en lo que es el consorcio, pues de lo que dice un fabricante, un proveedor de energía eléctrica, un proveedor también o propietario de infraestructura eléctrica y del hidrógeno. Y bueno, pues se está pensando pues en vehículos de carga pesada, es decir, básicamente camiones o similares que puedan cubrir pues un rango de unos 500 kilómetros de autonomía o de distancia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puede ser interesante porque en todos estos proyectos en los cuales se está haciendo un demostrador, un piloto, es posible también utilizar la combinación con fondos de otro tipo de origen, por ejemplo, fondos del Next Generation EU o fondo de recuperación que viniese a través de la vía nacional, por ejemplo. En este caso sí se pueden combinar. Si quisierais combinar alguno de estos proyectos con otros proyectos de fondos europeos, como por ejemplo podría ser un préstamo del InvestEU o lo que sea, tendríamos que ver muy bien cómo realizamos esa combinación de manera que no haya superposición de lo que sería ese tipo de fondos. Es decir, igual utilizar lo que es inversión para propiamente la infraestructura y utilizar el dinero del proyecto para lo que es montar el sistema de eficiencia energética, por ejemplo. ¿Vale? Fuera de Horizon Europe, el otro tipo de partenariados, el co-funded, lo que es una combinación de dinero por parte de la comisión, normalmente del orden del 50%, y existe otro pagador que no es la Comisión Europea, que puede ser un Estado miembro a través de un ministerio, o que puede ser también una región, ¿de acuerdo?, que financia el otro 50% del dinero subvencionable. Aquí existen dos de estos partenariados co-funded que están relacionados o pueden estar relacionados con el hidrógeno. El primero es el de transición urbana a un sistema más sostenible. Es cierto que por el momento en las calls que hay en 2021 no hay mucha relación con el hidrógeno, pero en las calls 2022 y en las líneas futuras 2023 y 2024, lo que se propone también es la posibilidad de utilizar el hidrógeno dentro de lo que es movilidad urbana y positive districts, en tema de heating and cooling, pero a nivel de distrito. ¿De acuerdo?
Existe otro partenariado que es el Clean Energy Transition, en el cual básicamente está focalizado en aplicaciones industriales que permitan esa descarbonización, en la cual el hidrógeno está tratado como un biocombustible más y hay oportunidades también en este partenariado. Lo que pasa es que aquí, cuando te financian el proyecto, el 50% te lo financia la Unión Europea y el otro 50% normalmente pues acostumbra a ser un ministerio como Mincotur, Ministerio de Industria o dependiendo, en algunos casos es nuestro ministerio, el Ministerio de Investigación y de Innovación. ¿De acuerdo? Pero es eso, ya tienes que combinar dinero europeo con dinero que viene de la escala nacional y sí que es cierto que sobre el papel a veces queda bien, pero a veces, otras veces la coordinación de estos dos fondos, sobre todo a nivel de lo que es calendarios, ¿no? Hace que, sobre todo al principio del proyecto, pues pueda haber retrasos, sobre todo por la parte nacional. La parte europea, por eso os animo a participar en programas europeos, funciona como un reloj. En el momento de que firmas el contrato, tú sabes que seguro hay un pagador que en esa fecha paga, ¿vale? Y por eso es muy interesante sumarse a ese tipo de iniciativas. El tercer tipo de partenariados son los que se llaman institucionales. Aquí la comisión lo que hace es hacer un análisis de qué tecnologías, qué sectores se considera que son claves o críticos para Europa desde el punto de vista no solo económico-industrial, sino de autonomía estratégica de la Unión Europea. Para estos sectores ha iniciado un diálogo con los representantes del sector, normalmente plataformas, asociaciones tecnológicas, para entender cuáles son sus necesidades de I+D, tanto inmediatas como en un futuro, para intentar ayudarles a desarrollar esas capacidades tecnológicas que permiten a los actores de ese sector colocarse en una situación de competitividad muy buena respecto de los actores de fuera de Europa. Entonces, la Comisión, después de este diálogo con algunos de los sectores que ha visto que son los más, prometedores, lo que hace es destinar una parte del presupuesto de programa marco, genera una organización para la gestión de ese presupuesto y la gestión de ese presupuesto lo que hace es generar un acuerdo con los representantes de ese sector, los stakeholders de ese sector, para desarrollar una agenda de I+D que llegue al final a un producto específico en el orden de unos 7 años en adelante. Pero el objetivo es desarrollar resultados de I+D muy específicos en un tiempo marcado. Y para eso la comisión lo que hace es confiar en ese sector o en ese subsector o los representantes del subsector. Ahí es donde se encuentra, por ejemplo, el partenariado de Clean Hydrogen for Europe, que lo que pretende, bueno, a principios de este año, como mostraré más adelante, se ha firmado un acuerdo. Bueno, ya llevan años desde el anterior programa marco con este partenariado institucional a través de la JO de Fuel Cells, la Joint Undertaking de Fuel Cells, y ese compromiso se ha renovado de manera pues, que se ha incrementado el presupuesto que dedica la Unión al tema del hidrógeno. Y la comisión ha reiterado esa confianza en el sector, en el representante del sector, tanto de parte de investigación como de la parte, digamos, de empresa, para los próximos 7 años desarrollar una agenda estratégica de I+D que coloque a los actores del sector en una posición competitiva respecto del resto del mundo. Habrá convocatorias anuales y también hay convocatorias multianuales. En cualquiera de los casos, el tema del hidrógeno, el de Clean Hydrogen, es una de los 10 partenariados que se han aprobado ayer por el Consejo. Es decir, la Comisión hizo una propuesta de cuáles eran esos partenariados industriales a nivel europeo que son clave. Pues, por ejemplo, tenemos, empezando por abajo, el tema de las medicinas innovadoras, el tema de aviación con Clean Sky, el tema del transporte por ferrocarril con Shift to Rail, el tema del hidrógeno, obviamente, el tema de bio-based industries y el tema de, por ejemplo, tráfico aéreo y el primero que era todo el tema de nanoelectrónica y computación, bueno, componentes electrónicos, más que nada. El tema de high performance computing ya se aprobó a principio de año, pero todos los otros se han aprobado justamente por parte del Consejo ayer. Entonces,
Este partenariado que se pone a principio, que ya está aprobado y que está en función, está en elaboración lo que sería el programa de trabajo 2022, ¿vale? Prevé que las convocatorias se lancen ya a partir de enero-febrero del año que viene, o sea, dentro de 2-3 meses. ¿De acuerdo? De hecho, lo que sería la ruta de investigación que se pretende hacer en los próximos 7 años ya fue presentada por la precedente, digamos, iniciativa o partenariado institucional que era FuelCells a principio de este año. Es decir, a principio de este año ya la JU FuelCells presentó a la Comisión cuál sería esa agenda de I+D relacionada con temas del hidrógeno que sería necesario que el sector siguiese. Y bueno, pues fue aceptada por la Comisión. La Comisión entonces lo que hace es trasladarla a los Estados miembros y al Parlamento. Desde el punto de vista de en qué se enmarca esta confianza renovada de la Comisión Europea en lo que son las tecnologías del hidrógeno, pues hay toda una serie de estrategias, de comunicaciones, de iniciativas de la Comisión en ese sentido. Pues a mediados del año pasado, con la Estrategia Europea del Hidrógeno, que se presentó pues a principios del año pasado, en lo cual pues se pretende conseguir toda una serie de hitos en 2024, 2030 y 2050. Es decir, estamos hablando de una investigación aplicada y de una serie de desarrollos que la Comisión Europea quiere empezar a pagar a partir del año que viene, 2022, teniendo unos objetivos a corto plazo en 2024, 2030 y 2050, ¿vale? También el verano del año pasado, en julio del año pasado, pues se publicó lo que es la estrategia de integración del sistema energético en las cuales el hidrógeno era una de las, digamos, una de las líneas que estaba destacada pues para todo el tema de eficiencia energética y de disminución de las pérdidas energéticas, para la electrificación de diferentes sectores, no solo industriales, pero también de uso del ciudadano y, bueno, pues ese es el pistoletazo que de alguna manera acompaña todo este compromiso renovado de continuar financiando con 1.000 millones de euros este partenariado en Clean Hydrogen Technologies. Después, en 2020, pues apareció la iniciativa Building o la comunicación Building a Climate Neutral Europe y todo el tema del Offshore Renewable Energy hacia final de año. En cualquier caso, todo el tema del hidrógeno, tecnologías del hidrógeno y en concreto el partenariado institucional Clean Hydrogen for Europe tiene un pasado. Tiene un pasado que se remonta hasta el 7º programa marco. En el 7º programa marco, las primeras iniciativas relacionadas con el hidrógeno y con innovación e inversión relacionadas con el hidrógeno, pues tenían unos 470 euros. En Horizon 2020, unos 650 a través de la JU FuelCells y lo que se ha aprobado ayer era en Horizon Europe, ese partenariado Clean Hydrogen Europe, pues tiene una dotación por parte de la Comisión Europea de 1.000 millones de euros. Esto representa el 50% de la inversión que se pretende, hacer en todo lo que son tecnologías del hidrógeno. El resto de los otros 1.000 millones de euros vienen de inversión privada y vienen también de las inversiones de los Estados miembros. Por ejemplo, a través de los IPCEIs, de los proyectos estratégicos de interés europeo en hidrógeno, ¿vale? Pero bueno, el otro 50% pues lo pone la Comisión y que son 1.000 euros. Los documentos de trabajo que son interesantes, por ejemplo, la Agenda Estratégica en Investigación e Innovación ya fue publicada a principios de año por Hydrogen Europe y Hydrogen Europe Research, que son las dos asociaciones del hidrógeno. Hydrogen Europe es la industrial en la cual algunos de ustedes pues ya forman parte y en Hydrogen Europe Research, que también muchos de ustedes desde el punto de vista académico y de investigación ya forman parte y que seguro que es un documento que ya han revisado porque la asociación la ha distribuido previamente a todos sus stakeholders. Lo que está en elaboración es
el programa de trabajo multianual y el programa de trabajo anual de 2022 de las convocatorias 2022. Y esto, si están interesados, pues con mucho gusto lo podemos circular a la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad y a partir de aquí, porque es un programa de trabajo que se espera que se apruebe a final de este mes, es decir, dentro de 2 semanas, es decir, ya no viene de aquí. Sin embargo, ese conocimiento y esa preparación que puedan tener de un documento que aún no se ha publicado, pues puede darles una cierta ventaja competitiva a la hora de montar consorcios, diseñar ideas de proyectos, ver qué tipologías de financiación son las que se van a ofrecer, etcétera. En la agenda estratégica hay un esquema similar y verán que ese es el esquema en el que se han replicado los programas de trabajo multianuales y después a escala el programa de trabajo anual. Hay 3 pilares. Uno del hidrógeno generado a través de renovables, pues por electrólisis, pero también a través de otras potenciales rutas. El pilar 2, que ya están, grandes demostradores, pues en el tema de almacenamiento, en el tema de transporte. Y el pilar 3, que está más relacionado con las aplicaciones o los sectores que son usuarios finales. Es decir, aquí lo que se piden es el desarrollo de aplicaciones concretas. En el tema de fuel cells, en el tema de heavy duty vehicles, es decir, básicamente pues camiones o similares, en el tema del transporte marítimo puerto, por ejemplo, también, infraestructuras del puerto, en el tema de aviación y en el tema de, ferrocarril, ¿de acuerdo? También en la última columna, no solo las aplicaciones, sino también las tecnologías o las subcomponentes que permiten hacer más eficiente las instalaciones basadas en tecnologías del hidrógeno. Existen una serie de actividades horizontales que yo creo que son interesantes y sobre todo la que serviría para financiar la iniciativa del Valle del Hidrógeno sería el Hydrogen Valleys. Previamente, la JU de Fuel Cells hizo unas convocatorias en las cuales hay 2 valles del hidrógeno, uno era en Holanda y el otro es en Palma de Mallorca, en la isla de Palma de Mallorca, pues porque también se quería tener un demostrador en un circuito o en un entorno aislado. La idea es continuar financiando valles del hidrógeno que tengan una particularidad. Y ahí sí que les emplazaría a que vean estos 2 ejemplos y que cuando se presente esta convocatoria, posiblemente a finales del año que viene, destaquen sobre todo cuál es la particularidad o la singularidad por las que son atractivos y son diferentes de lo que se ha hecho en Holanda y de lo que se ha hecho, por ejemplo, en un entorno de una isla. ¿Vale? Esa sería una de las claves importantes. Es cierto que los valles del hidrógeno lo que buscan es la financiación de demostradores que incluyan a todos los actores de la cadena de valor, desde los productores hasta el usuario final. Por ejemplo, en el caso de Palma, no solo habían los productores, los distribuidores, sino que había usuario final tipo cadena hotelera, por ejemplo. ¿Vale? Ese tipo de cadena global de actores es el que se está buscando. Y la financiación, pues en el caso se está buscando TRLs, Technology Readiness Level 7-8, es decir, va a ser un demostrador on-site que tiene que funcionar en tiempo real, en escala real. Para la industria, la agenda estratégica proponía una financiación del 30% de los costes directos, ¿vale? Pero eso aún no está definido dentro de lo que es el programa de trabajo tanto de las calls multianuales como anuales, ¿vale? Y en el caso de la investigación, pues exactamente lo mismo. Esto es, ya lo han visto ustedes posiblemente, en la agenda estratégica, la agenda, aparte de lo que son los desarrollos tecnológicos y la investigación, también se dieron unas líneas de cómo se podían implementar tipologías de proyectos, qué es lo que se pensaba que sería el adecuado, digamos, intensidad de financiación para las diferentes acciones. Esto no quiere decir que cuando salga el programa de trabajo, estas intensidades se mantengan.
Porque, por ejemplo, igual, cuando se hizo esa agenda estratégica, no se había contado con una situación de crisis económica tan importante, con lo cual, igual, pues ese 30% puede subir a un 40% en el caso de la industria. El caso de la agenda del programa de trabajo, de los borradores, lo que son los contenidos, ya están bastante consolidados. La parte que aparece en blanco en alguno de los topics es justamente este, la parte económica de cuál es la negociación del tanto por ciento de financiación para las entidades for profit. Mis compañeras que llevan que asisten a esas reuniones, tanto María Luisa Revilla, a quien ya conocéis, me fuisteis a visitarla a Madrid junto con mi jefe, Juan Antonio Tebar, y Cristina Garrido, que es la NCP del tema de energía, pues les llegan esos borradores y cuando les comenté que estábamos aquí hoy, pues gustosas les pueden pasar esa información para que ustedes se vayan preparando y teniendo en cuenta que es un borrador. Es decir, contenidos igual por el tiempo que queda no se modificarán mucho. Lo que sí se puede modificar pues es el número de proyectos igual que se aprobarán por topic, si en lugar de 20 millones pues bajan a 15 o se aumenta, etcétera. Eso sí que es una cosa que hasta el último momento, pues si pueden trabajar con estos documentos, pues que tengan en cuenta que eso es algo que puede variar hasta la publicación final. En cualquier caso, otra de las iniciativas internacionales o, digamos, europeas que ustedes conocen es el IPCEIT en hidrógeno. Esto se planteó a principios del 2020 por parte de la Comisión, impulsado sobre todo por países como, por ejemplo, Alemania, ¿vale? Y en su momento se firmó también un manifiesto en el cual pues, el Estado español firmó ese manifiesto de querer participar en ese proyecto de interés estratégico para Europa en hidrógeno verde. De hecho, 6 meses más tarde, en junio del año pasado, el Mincotur pues, sacó una expression of interest de posibles grandes proyectos tractores que se enmarcasen dentro de ese proyecto de interés estratégico de ese IPCEI en hidrógeno verde. Es decir, el compromiso está, lo que pasa que aún no se ha comunicado ni qué propuestas ni el montante por parte del Estado. Sí que es cierto que hay algunos países, como en el caso de Alemania, por ejemplo, que en el marco de ese IPCEI de hidrógeno verde, pues la semana pasada anunciaron que el Estado alemán iba a financiar 12 proyectos en e-mobility con hidrógeno a cargo de, bajo el marco de ese IPCEI, ¿no? En este caso, pues vamos un poco más atrás y, bueno, lo que sí que he quedado con los compañeros de la oficina, pasarle una serie de contactos, por ejemplo, del plan de recuperación español y tal, para que puedan actualizarse y puedan preguntar directamente qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que les comentaba, que en diciembre del año pasado pues, se firmó la comisión y dentro de lo que es la presidencia alemana, pues mostró que esa decisión de poner en marcha ese gran proyecto de interés estratégico europeo en hidrógeno verde. Y también querría destacar que eso es a nivel europeo, como competitividad europea, pero también existe la acción internacional, que es lo que se llama Mission Innovation, la iniciativa Mission Innovation. Es una iniciativa internacional en la cual no solo están Estados miembros y la Comisión Europea, sino también países de fuera de Europa. Mission Innovation es una iniciativa a desarrollar de aquí hasta 2050, en las cuales una serie de países se comprometen a hacer una serie de inversiones coordinadas en una serie de tecnologías renovables. Una de ellas, de hecho la tercera, si no recuerdo mal, la segunda es una misión en clean hydrogen. De hecho, los países que lideran esa agenda estratégica de hasta 2050, son Australia, Chile, la Unión Europea, posiblemente a través de ese proyecto de estratégico en hidrógeno verde o otros proyectos estratégicos alrededor de las tecnologías en hidrógeno que pudiesen surgir en los próximos años, UK y los Estados Unidos,
¿Vale? Entonces, aquí se desarrollan una serie de objetivos tecnológicos a desarrollar y lo que prometen estos países es que van a hacer una serie de inversiones y esas inversiones en esas tecnologías de alguna manera van a estar coordinadas, es una especie de joint programming, pero a nivel mundial, ¿vale? De programación conjunta a nivel mundial. ¿Qué más? ¿Qué más? Además, hay otros instrumentos dentro de Horizon Europe que pueden ayudar a las tecnologías o que pueden, sí, pueden ayudar a subvencionar tecnologías del hidrógeno. En el EICE, en el European Innovation Council, acuérdense, en el EICE hay dos tipos de acciones. Una sería el Pathfinder, que está basada en tecnologías disruptivas entre las cuales el hidrógeno podría entrar. Son proyectos que están lejos de mercado, son proyectos que se hacen en consorcio, en los cuales hay muchas universidades, centros tecnológicos y en los que te financian el desarrollo, la prueba de tecnologías incipientes o parte de tecnología, futuras aplicaciones incipientes, que no es que tengan una aplicación directa en el mercado en los próximos años, sino que están pensando en una escala de unos 10 años en adelante, ¿vale? Aquí hay centros como, por ejemplo, el ICI, que tenéis este tipo de proyectos y son de investigación básica, pero realmente en ideas muy disruptivas e innovadoras. Por ejemplo, en el caso del Accelerator, este estaría más relacionado con pymes y midcaps también, que tengan desarrollos innovadores, pero más orientados a producto o servicio. Es decir, que estén en el otro lado de lo que sería la escala de desarrollo tecnológico, estén más cerca del mercado. Aquí lo que te dan es una mezcla de subvención para que acabes de subir el TRL a algo que ya sea precomercial y después un instrumento financiero que quien está invirtiendo es el European Investment Fund. ¿Vale? Y entra como inversor dentro de lo que es tu empresa. Con esa parte de dinero puedes comprar hasta infraestructura, maquinaria, poner en marcha pues una línea de producción, etcétera. Es decir, es como si le pidieses el dinero a un inversor. Lo que pasa que es un inversor público con unos niveles de tolerancia mucho más amplio que una entidad financiera y con también un tiempo de devolución o de desinversión mucho más largo que en un inversor privado que rápidamente quiere invertir y en pocos años recuperar la inversión. Esa es una de las ventajas. Aquí quien tiene que presentarse son eso, las pymes o las midcaps. En el caso este del Accelerator, si no llegas a obtener financiación, hay un mecanismo previsto para la COL 2021, pero no se ha ejecutado. Y en la 2022 sí se ejecutará, que se llama Seal of Excellence. Si tienes una determinada puntuación, pero el dinero de esa convocatoria no llega a darte financiación a nivel europeo, con el Seal of Excellence vienes a mis compañeros de CEDETI de la parte del EICE. No necesitas hacer evaluación, simplemente con el mismo proyecto, la comisión ya nos comunica que ese proyecto tiene un Seal of Excellence y CEDETI te da la parte de subvención y la parte de lo que es Blended Finance a través de mecanismos como el Invierte, como el programa Invierte. Pero no tienes que volver a presentar la propuesta porque ya se ha hecho una evaluación a nivel europeo y nos fiamos de esa evaluación. ¿Vale? Es una línea de financiación nueva que se ha puesto este año en funcionamiento. Y respecto de las misiones, porque me preguntasteis también cómo alguna de las misiones que hay en programa Marco, ¿vale?, actualmente puede tener, digamos, relación con las tecnologías del hidrógeno. Básicamente es en la misión de Climate Neutral en Smart Cities, sobre todo para el tema de combinación con e-mobility y para el tema de district heating and cooling. Aquí, en el tema de Climate Neutral en Smart Cities, una de las primeras convocatorias que saldrá en 2022 es para el tema de demostradores en desarrollo de pilotos en general, por ejemplo, en el District Heating and Cooling podría ser, ¿vale? O de temas de mobility en áreas de la ciudad.
No es necesario que sea toda la ciudad, puede ser un distrito, una zona de la ciudad, por ejemplo, pues alrededor del puerto, que incluyese la parte del puerto y la periferia, la parte de la ciudad que es más cercana, ¿vale? Como utilización, por ejemplo, del puerto como una central para esa generación de energía a través, pues, de combinación de energías, de sistemas energéticos entre los cuales estuviese el hidrógeno, y que eso también pudiese beneficiar, pues, a un entorno de la ciudad que estuviese cercano o a un entorno industrial que no necesariamente estuviese en el puerto, sino ubicado, pues, la química de aquí al lado, ¿vale? En cualquiera de los casos, el director o el gestor de esa misión es un subdirector general de la Dirección General de Transporte, de la parte de Smart Cities, que será el encargado de, digamos, supervisar que se pone en marcha las convocatorias estas anuales de la misión de Smart Cities. ¿De acuerdo? Existe actualmente publicado un programa de trabajo de las misiones, y en concreto de la misión de Smart Cities, en el cual lo que se ha planteado son unas acciones de coordinación y de apoyo. No obstante, este programa de trabajo tiene que actualizarse a final de este mes con otros topics que ya no sean solo desarrollo de acciones de coordinación y apoyo, sino desarrollo de proyectos, ¿vale? Entonces, es interesante actualizar estos documentos. Entonces, simplemente con esto ya quería acabar. En partir de 2022, las misiones van a sacar también líneas de financiación, es decir, topics para desarrollos concretos en la ciudad o en el entorno de la ciudad, ¿vale? Y sería interesante también pues poder hacer desarrollos de este tipo de heating and cooling. Y por último, hay vida más allá de programa marco. Es decir, no todo es programa marco. Por ejemplo, InvestEU. InvestEU sale también del mismo capítulo de la Unión Europea, pero es el subcapítulo 2, la parte de inversiones estratégicas. Tiene 4 ventanas, de las cuales las que pegan más con el ámbito de tecnologías del hidrógeno son las 3 primeras. No se trata de subvención, se trata de instrumento financiero, garantías, préstamos, inversión, venture capital. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en infraestructuras. Aquí lo que te financian es el desarrollo de la infraestructura, ¿vale? En temas de transporte, digitalización y energía. También está la ventana de investigación, innovación y digitalización. Por ejemplo, hay universidades que han querido montar un programa de startups o de spin-off o un incubador de las empresas que salen de la universidad o que tienen combinación con parques tecnológicos, etcétera, o con grupos empresariales, etcétera. Pues también a través de InvestEU pueden tener este tipo de financiación, ¿vale? Que en este caso, pues se trata pues de eso, ¿no? De que el motor es la investigación e innovación apoyado por una componente industrial, es decir, con un objetivo industrial, pero es investigación e innovación, ¿vale? Y aquí el beneficiario sería la universidad, centro de investigación o centro RTO, ¿vale? Y después hay la ventanilla de las pymes. De las pymes innovadoras, que es para pymes medianas y pequeñas mid-caps, básicamente, que necesiten varios millones de euros para realizar desarrollos que ya van más allá de lo que es propiamente la investigación, que puede ser innovación, comercialización, pero siempre con un vector de innovación y con en unas tecnologías, digamos, realmente pues, competitivas y disruptivas, como puede ser la del hidrógeno. Como les he dicho, a través de InvestEU te pueden financiar lo que es la infraestructura crítica. No necesitas cofinanciación nacional para poder pedir este tipo de financiación. Y se están simplificando también la regla de ayudas de Estado para que no haya ese tope. También, es decir, no es necesario pasar por el gobierno central
y la, digamos que la gestión administrativa es también bastante ligera. Para todo esto hay un servicio de información que se llaman los Investigo Advisory Hubs, y en la ventana de investigación lo que se considera prioritario es investigación en temas de energía y investigación, bueno, y dotar de capacidades a las universidades y a los centros de investigación para que hagan investigación en esas cosas, en esas tecnologías o en esos sectores que pueden ir, que pueden convertirse en productos industriales, en productos o servicios a la sociedad o tecnologías para las empresas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y si os interesa esto, por esto puesto aquí en la ventana esta de investigación, pues te cobre, el fondo te cobra el 50% de los costes de todos los proyectos de I+D, por ejemplo, que quisiera desarrollar el acelerador de empresas, ¿vale? Con lo cual, pues está bastante bien. He puesto aquí toda una serie de ejemplos de proyectos con la intensidad de financiación, pues vemos que hay algunos de infraestructuras donde la necesidad de inversión es grande, pues del orden de unos 74 millones, pero aquí te han financiado pues del orden del 70%. De la inversión, ¿vale? En otros, por ejemplo, no llega al 20%. He querido poner diferentes ejemplos con diferentes intensidades de financiación y diferentes tecnologías. Uno es infraestructura, otro es desarrollo tecnológico, etcétera, ¿vale? Y por último, este material lo tendrán. El año pasado organizamos, justamente hace un año, no me había fijado, es verdad, sí, justamente hace un año organizamos una sesión online en la SOS con los gestores de InvestEU por parte de la Dirección General de Investigación e Innovación, que son los especialistas en la parte de Research and Innovation, ¿vale? O sea, son los que escriben los programas de trabajo, son los responsables de los programas de trabajo de InvestEU en investigación e innovación, o sea que si quieren el contacto también se lo puedo facilitar. Existe el Europe Connecting Facility, que es un programa que ya venía de antiguo y que te financia básicamente infraestructura, sería el Ministerio de Infraestructuras de la Comisión Europea, pero aquí sí que la financiación no llega muchas veces al 20%. Es decir, la subvención que te dan no llega muchas veces al 20%. Hay una convocatoria que está abierta, que es para todo el tema de estudios preparatorios para el tema de cross-border renewable project, o sea, de proyectos de desarrollo de energías renovables entre varios países o entre regiones de diferentes países, por ejemplo, ¿vale? Y está abierto esa ayuda a proyectos preparatorios que estarían financiados al máximo. Y por último, pues nada, quería acabar ya explicándoles un poco que es la oficina del CDT en Bruselas. Somos actualmente 3 personas. Aparte de todo lo que es asesoramiento, información, acciones de lobby frente a las entidades europeas, pues somos los responsables del programa Marco, Horizon 2020 y actualmente Horizon Europe, y somos también puntos nacionales de contacto para los diferentes clústeres. En mi caso, por ejemplo, seguridad, que incluye la parte de infraestructuras críticas en los cuales el puerto ha participado en alguno de los proyectos previamente. Y nada, que el año que viene pues intentaremos hacer una sesión, un curso híbrido de gestores, si el COVID nos lo permite. Y con esto, pues muchísimas gracias. Y ya os libero. No sé si hi ha alguna pregunta o el que sigui. El meu correu està aquí. Si voleu el que sigui, m'ho envieu. També de les meves companyes per al tema dels drafts dels programes de treball, que jo crec que és interessant si podeu tenir accés, no per creure allò de que allò va a missa, amb continguts poder sí, però que encara falten posar els números de cada un dels tòpics i tal. No sé si hi ha alguna pregunta al xat, no? Sí, per favor. Sí, sí. Gràcies, Marina, per la teva presentació. Per posar, anava a dir un poc de llum, no, molta llum en aquest bosc, estimat bosc europeu de les oportunitats, també veiem que contemplades també per aquesta nova tecnologia de l'hidrogen, no? A nosaltres, jo crec que en tots els que estem involucrats en aquesta plataforma de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, ja és de Catalunya, s'ha iniciat com
una vall, un concepte, una plataforma en el sud, sí, però ja ens hem guanyat el cor de tot Catalunya. De tot Catalunya. I crec que tenim el deure d'impulsar aquesta tecnologia. I una de les fases que creiem que també hem de desenvolupar, sobretot ara a l'inici, és la fase formadora, sí. hem de formar professionals, la divulgadora, hem de guanyar-nos encara més a la societat, hem de convèncer, saps, com l'hidrogen necessita renovables en el sí. seu desenvolupament, i el nostre país està en aquesta mentalització. Per tant, jo diria, aquestes oportunitats tecnològiques de posar a punt tecnologies i més de projectes industrials, ens has fet un gran recorregut i òbviament, una altra cosa és digerir tot això. Però, sí, sí, òbviament. Comptem amb les teves coordenades per fer... És com una classe, allà està tot. Mateix. No hem d'anar a pàgines allà a buscar, allà està tot. Exacte. I ens ha fet una gran labor perquè el que aquí se veu en una hora, òbviament, trillar-lo un sol, doncs, òbviament, sí. necessita molt. Però moltes gràcies. Llavors, tornant a el que deia, formació, sí. divulgació, socialització d'aquesta tecnologia. Hi ha alguna finestra en tot aquesta oportunitat europea? A veure, hi ha una cosa que m'he oblidat ara que ho diu, ara que ho diu, ara que ho diu. I és que la part... Bé, bueno, vostès saben que Erasmus Plus ja no és només l'Erasmus habitual, sinó que és la part que diuen, un, formació vocacional, perquè en totes les tecnologies es necessita no només gent d'universitat, sinó gent de formació professional, per exemple, que estigui suficientment qualificada, però també formació contínua, perquè és necessari reciclar els treballadors ja existents en aquestes noves tecnologies o formar-los en aquestes noves tecnologies. I després està, en l'àmbit universitari, el tema dels doctorats industrials i dels doctorats en determinades línies de línies tecnològiques o línies de recerca que siguin realment punteres. Per exemple, l'any passat doncs, es va aprovar un tema de doctoral conjunt en temes de ciberseguretat. ¿Vale? Pues, per què no en temes de l'hidrogen? I aquest jo crec que són tres línies per al tema de formació en nivells diferents, als quals és un programa que vostès coneixen, però que sí que és cert que a partir de 2021 se'ls demanen altres coses més al programa en temes de formació. En temes de divulgació, el que sí que he de dir que quan vostès llegeixen qualsevol dels tòpics que he explicat del Cluster 5, el que et demanen és que obligatòriament has de realitzar accions de difusió, de disseminació i de conscienciació de la societat. És obligatori dintre dels projectes, de qualsevol projecte que s'aprovi de programa Marc. I s'ha de destinar una sèrie de diners que moltes vegades el que demanem és que agafin un actor que no sigui no només la universitat, sinó algú que professionalment es dediqui a fer aquesta difusió, aquesta disseminació. Pot ser un govern local, eh? Per acció, per connexió amb el ciutadà i sobretot el tema de l'acceptació d'aquestes tecnologies i aquests desenvolupaments. La línia semblant a la que ens presentaven els SWAP, els programes... No, SWAPs no, ja no existeix. Ja no existeix, desafortunadament no. Està d'alguna manera embebit en el que és els projectes col·laboratius i després també algunes accions del Pilar 1. No? Com lo de les noches de l'investigador i tal, però clar, que són molt específics. És com el Researcher's Night, que sí que tenen una part de difusió a la societat, però que és des de la universitat a la societat, no des del sector tecnològic a la societat. Algú més a la sala? Si no hi ha preguntes, al xat. Sí, pregunta al xat. Sí, Sergi, si vols, la pregunta del Sergi anava més cap a finançar postgraus superiors QAC de l'escola CERC, sí. Però no acaba d'entendre la pregunta massa. Sí, no sé si ens sentiu. Si vols intervenir, sí. Pots intervenir directament pel Teams, Sergi. Sí, sí, em sentiu. Em sentiu? Hola?
Hola. Sí, jo crec que va més en la línia del que he comentat aquí als rectors i al vicerrector, que és el tema de les noves línies d'Erasmus. Erasmus, sí. Jo crec que sí. Li havia comentat això, però... Sí. Però havia fet alguna altra especificació. I, per tant... I atenció, perquè en aquestes noves línies d'Erasmus de formació, que no només sigui la formació doctoral, és necessari, com a la formació doctoral, les propostes que tindran èxit són les que impliquin també a la indústria. El sector industrial, sí. Va, doncs sembla que Sergi està bé. Sí, d'acord. Alguna... Aquí, rectora? Sí. Jo com a rectora molt encantada de la visió que ens has donat, però el que acabes de definir és que qualsevol projecte, si ha de tenir aquesta part de disseminació i de formació, és una oportunitat també per col·laborar amb la universitat en aquest àmbit, no? Exacte. I, perquè la proximitat amb la formació i amb les empreses, a vegades no s'acaba de conèixer que les universitats tenim un centre de transferència i de formació permanent, amb la que la nostra universitat el 2019 tenia de l'ordre de 4.000 estudiants de formació in-house a les empreses i de formació contínua. Diguem-ne que va una mica a demanda del sector, des de l'administració pública fins a una empresa que necessita un training concret en algun aspecte. Sí. No? Per tant, jo animo a tots els que estan aquí, que pensin que troben un forat, amb que pensin en la universitat com un part que pot ajudar en alguns dels aspectes. Sí, a vegades serà la transferència, però altres vegades serà la transferència de coneixement, a través de l'eskilling i el reskilling de... que ja estem fent, no? Perquè ja hi ha una llarga tradició en Exacte. Aquest àmbit, no? Sí. Sí, ja els companys de l'oficina ja la teniu. Feu ús que vulgueu. De fet, les meves companyes m'han dit que sisplau, que distribueixin, perquè així tothom, quan més estigui assabentat, millor, sí. Vale, d'acord. Sí, agrair-te, Marina, la presentació. De fet, la digestió intentarem des de l'oficina, Jordi Cartanyà, pels que no em coneixeu, de coordinador de la Vall, intentarem digerir i l'òptim seria que poguéssim no sols digerir, sinó ajudar a desplegar alguns d'aquests, identificar algunes oportunitats a partir del coneixement que tenim del que s'està movent, posar-les aleshores, de dir, qui vol anar a crear un prototipus de Code District? Aquí veig el regidor de l'Ajuntament de Tarragona, però l'AMB, els de Barcelona. Podem fer dos o tres districts a Catalunya d'hidrogen? Això és el que ens comprometem a fer durant les properes setmanes, a digerir-ho, a veure quines són les oportunitats i llavors fer una sèrie de calls per veure si ja hi ha... Algunes vegades ja visualitzem projectes que encaixen, però alguns, per exemple, el de District de Heating and Cooling, que m'imagino que, i el regidor em faci amb el cap, que Tarragona i alguna ciutat més, doncs podríem... I això necessita empreses, necessita generar ecosistemes. Com que normalment, i això en parlàvem dinant, aquests ecosistemes els generem quan hi ha una crida europea o una crida nacional i no els tenim abans, creiem que el futur ha de ser el diferent. Des de la Vall de l'Hidrogen volem fer ecosistemes que quan hi hagi la col ja estiguin pensats. Exacte. Aquest és un gran repte, perquè sempre som a respondre a. Sí. Els nòrdics i els alemanys ja això ho venen fent més anys, però aquest és un altre repte que mirarem de fer. No sé si hi haurà més xats o més d'allò. En tot cas, us dèiem a la crida que ara tenim l'oportunitat de veure un autobús d'hidrogen, de carburós, de pujar-hi, d'anar a veure com se fa una recàrrega. Tot aquest circuit i tota aquesta festeta que em tenim preparada dura com a màxim 3/4 d'hora. De fet, tornaríem aquí, els que voleu fer aquest viatget. Primer hi haurà 5 o 10 minuts d'explicació de com és l'autobús. Després farem un petit viatge fins a les cotxeres de l'AMT, on hi ha una hidrogenera portàtil. Veurem com se fa una càrrega, em sembla, i tornarem aquí. Tot això hauria de ser, perquè ho hem pactat, 3/4 d'hora.
A més, veureu un cotxe d'hidrogen també que ha portat Idiada, els companys d'Idiada, si ho dic malament, un Nissan Nexo. Ho dic bé? Un Nissan Nexo aquí baix. Ai, Toyota. Toyota Mirai? Vale, molt bé. Olé. I això havia d'estar aquí a les 17:15, que era el termini que havíem tingut. Suposo que falta una estona. Vinga. Esperem que sigui així. Hi ha alguna pregunta més, com deia aquell? Sí. Gràcies. Jo crec que, continuant amb el que deia el Jordi Cardenyà, que ara va mirar a veure si ha arribat el cotxe, que l'AMT és puntual. Noi, l'AMT és puntual, tu no pateixis. Escolta'm. No, anava a dir, bueno, dos comentaris ràpids. El que han tingut aquí, com deia abans també el vicerrector, era un bosc i els arbres els hem de destriar. Però els hem de destriar perquè hi ha una cosa que és fonamental en tots aquests, en aquestes històries, les has apuntat molt clarament tu, que al final hi ha terminis. I si no compleixes els terminis, no et paguen. I això és importantíssim. I per sortir en termini has de tindre la idea, doncs, de projecte executiu preparat. Perquè, si no, no hi arribem. I, per tant, si hem de destriar tot això, ja tens fenya, Jordi, a distribuir fenya per... Sí, t'ho dic en sèrio, eh? Per saber exactament on estem i quins models, i com aterrem, i com concretem, i com fem significatiu aquest discurs. Perquè hem de fer-lo significatiu i hem de fer-lo amb visualització de projecte concret o d'exemplificació de projecte. Ho dic perquè després, és a dir, no, demanem, i després dius, bueno, després no complim, eh? I això és seriós. I, per tant, jo crec, no renyo ningú, però em renyo a mi mateix. És a dir, tenim una feina si volem realment aprofitar tota aquesta història que d'alguna forma ho heu apuntat vosaltres i que, bueno, doncs, i també una mica que abusarem una mica per saber l'exemplificació i la concreció significativa del que són aquests projectes. Gràcies. Per al·lusions. No et contestaré, només dient que tenim el suport del CEDETI, també dels companys d'acció que treballen moltes vegades junt amb el CEDETI. Sí, absolutament. Estem treballant també amb ells, amb l'acció i la Direcció General d'Indústria de la Generalitat i junt i amb el CEDETI també treballarem per poder digerir això. No ho digerirem només el Jordi o dos més per digerir-ho. I creiem que podrem establir com una petita oficina en un futur no massa llunyà que permeti digerir això dins de la vall, però també necessitem les propostes. Les propostes perquè alguns de vosaltres ja treballeu en projectes que estan enquadrats amb el que he explicat. Aquests projectes cal posar-los una mica d'imaginació per saltar en aquestes convocatòries. Tot això ho intentarem fer i esperem la vostra col·laboració. Per últim, jo com a rectora poso a disposició de tothom l'Oficina de Captació de Projectes Europeus que ja tenim, l'USPIR, que és una mica la que, d'alguna manera, entenc que d'aquest bosc que hem vist tan gran, segur que ells ja tenen clar quin és el col al que tenim que anar. Per què? Perquè són experts en l'àmbit. No? Molts de nosaltres, totes les coses han sonat molt bé, no? I sobretot entenc la bonança dels projectes de demostració, on es queda el territori allò que s'hagi produït. I aquí és on penso que val la pena estimular a tot el sector, perquè és un àmbit molt, molt important. No? I, per tant, compteu també amb l'USPIR, que és aquesta oficina. Tenim aquí alguns dels representants de l'oficina de l'USPIR, que són els que han sigut el motor també de l'organització. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna altra cosa més, si no, doncs continuem amb el cotxe i així, amb les demostracions que teniu pendents.